Hola, soy Mari. Bienvenidos nuevamente a otro programa de Soy Mis 15 TV. Hoy tenemos al señor Héctor Romero, President and Founder of Soy Mis 15. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mari. Muy bien, gracias a Dios. Hoy, como pueden ver, tenemos una silla vacía y porque tenemos un nuevo integrante. Arturo, pásale. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Soy Mis 15. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de participar ahora con ustedes. Gracias. Desde que me platicaron de la organización, el proyecto, en verdad me interesó muchísimo y es por eso que estoy aquí con ustedes, uniéndome a este gran equipo de trabajo. Gracias. Con mucho gusto, Arturo. Mira, el gusto es mío, de verdad. Gracias, Mari. No, me doy cuenta que es un gran equipo de trabajo. Todos han venido trabajando, talento humano, talento técnico. Ya leí mucho de lo que es la organización, de lo que son las muchachas, vienen trabajando en sus actividades. Y la verdad es algo muy bonito que yo sé que la gente ya en casa les va a gustar. Bastante, yo pienso que sí, porque hemos trabajado muy duro, en serio. Hemos planeado detenidamente, meticulosamente, todo lo que hemos hecho acerca de esta organización. Y para graduarnos, pues, para festejar en la pasarela y la exposición que vamos a tener. Acaba de mencionar pasarela. Platíquenos poquito, ya que estamos hablando de esto, ¿qué va a ser la pasarela, señor Héctor? Bueno, la pasarela, Arturo, se va a tratar el 21 de abril. Vamos a tener una hermosa pasarela que hemos capacitado a las niñas en varios campos. También en los bailes, vamos a tener un show muy hermoso. ¿Y qué día va a ser la pasarela, Mari? April 21st, para que toda la gente en sus casas tengan en sus agendas. Sí. Abril 21, la pasarela en Royal Garden. Exactamente, que va a empezar a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, y este es un evento para toda la familia, ¿verdad? Es lo que estábamos leyendo. Sí, especialmente para toda la familia, que traigan sus niñitas que van a cumplir sus 15 años. Y por supuesto, ¿por qué no? De las que ya cumplieron sus 15 años, son más bienvenidas. A ver, si vamos entendiendo bien, el próximo 21 de abril es domingo. A la 1 de la tarde comienza. Es sábado. El próximo sábado 21 de abril a la 1 de la tarde vamos a abrir las puertas del Royal Garden, que está ubicado en la Main Street y la Gilbert en Mesa, Arizona, para que todos allá los vamos a esperar, porque va a ser un ambiente inolvidable. Hermosísimo. Queremos dejar un impacto. Queremos que la gente platique de este evento, que fue uno de los mejores, que ha tenido un buen, un rato ameno. Mucho festejo. Y algo especial que va a haber para ese día, donde la gente no se puede perder. ¿Alguna cosa que nos tenga por ahí usted entre sus mangas, como luego decimos los mexicanos? Pues entonces para eso tendrá que venir a ver de qué se trata. Porque bueno, si lo dijimos ahorita. Yo quiero adelantarles poquito que las niñas van a hacer en la pasarela. Es una exhibición de algunos vestidos. Sí, donde van a estar todas guapísimas, ¿verdad? Porque todas son muy guapas, ya las vi, chicos. No se lo pueden perder, vénganse. Hasta yo me voy a poner vestido, ¿eh? Ya vamos a ver a Mari. Yo no. Yo me voy a poner pantalón, Pues va a ser un ambiente inolvidable, la verdad. Vamos a estar aquí bien contentos de participar en Royal Garden este día próximo 21 de abril, la pasarela, para que todos, donde van a conocer a todas las participantes de lo que viene siendo Soy Mis 15 TV. Así es. Vamos a tener, ¿cuántas? 24 participantes por el momento. Muy bien preparadas, muy hermosas. Han ensayado, han practicado mucho el baile que van a presentar. Es un baile muy hermoso, no es típico mexicano de aquí. Algo diferente, algo nuevo. Algo que es va a ser muy especial, porque hasta la música es muy atractiva, muy movida, ¿verdad? te impacta. Dice que yo tuve la oportunidad de estar en una de los ensayos de las chicas. Nos colamos por ahí en los ensayos y verdad que yo no me lo voy a perder. Y yo ampliamente lo recomiendo para que todos se dejen venir aquí en el Royal Garden próximo sábado 21 de abril a la 1 de la tarde. La información va a estar en pantalla para que todos estén llamando, estén consiguiendo sus boletos. Así. Y todas las jovencitas también se vengan, porque va a haber mucha exhibición de lo que viene siendo paquetes para sus próximas fiestas. Así es. No se olviden también que después de la pasarela vamos a tener un baile que va a durar hasta las 11 o 12 de la noche, según. Entonces, para un resumen, próximo sábado, Royal Garden a la 1 de la tarde, pasarela y baile. Así es, no se lo pierdan. Aquí lo esperamos. Muchísimas gracias. Hola, soy Adriana Magdaleno de Universo Flowers. Mi primer consejo para que escojas un arreglo floral, tu ramo de quinceañera, es
el color preferido que te guste, más la flor que más te encante también. Y todo esto es de acuerdo a la temporada del año. Soy Miss 15 y Royal Garden te invitan a su gran expo pasarela este próximo sábado 21 de abril, en donde encontrarás de todo para tus 15 años. Si estás preparándote para celebrar al máximo esa gran ocasión, esta es la oportunidad que estabas esperando. No debes perderte esta gran expo pasarela. Te esperamos el próximo sábado 21 de abril en el Salón Royal Garden, ubicado en el 1940 East Main Street en Mesa, Arizona. Acompáñanos desde la 1 de la tarde. Además, tendrás la oportunidad de participar en la rifa de un vestido para tus 15 años y ganar muchos regalos más. No te la debes perder. Para más información y venta de boletos, comunícate al teléfono 480-748-5491 o al www.soymis15.com. Hi, and thank you for continuing to watch Soy Miss 15 TV. Today we have two of our very own Soy Miss 15 candidates. We have Tania and Omaira. Hi girls, how are you doing today? Good, and you? Good, thanks for being here today. You're welcome. Gracias, estamos aquí todavía nuevamente con Salón Royal Garden, donde estamos haciendo esta grabación. Tenemos a las chicas guapísimas, ella, Tania y Omaira. ¿Quién es Tania de las dos? Yo. Tania y Omaira. Sí. Ok, bueno. Qué lindo las niñas, ¿verdad? Muy guapas las dos. Soy gracias. Miss 15 Girls. Entonces vamos a platicar con ellas acerca de unas entrevistas que tuvieron la primera vez, la primera entrevista que tuvieron en esta organización que son Soy Miss 15. Sí. I have a couple questions for you. Actually, you know what? Not even questions. Why don't you just share with me a little bit about the interview, Tania? Well, I thought it was kind of hard. First, I was really nervous because I didn't know what they were going to ask me. So when I got in there, what questions did they ask me? How was I doing in school? If I had a Facebook, what grades I had. Yep. Well, ¿cómo fue what are your grades? ¿Cómo fue que te enteraste? Me enteré en Facebook. En Facebook. Find us on Facebook, Soy Miss 15 TV. Soy Miss 15 TV en las redes sociales. Pueden encontrarnos por ahí para que todos le hagan like a la página y van a encontrar muchas fotos de Tania y Omaira y acerca de las primeras preguntas que les hicieron cuando llegaron a la entrevista. Sí, Soy Miss 15, yes. Omaira, why don't you tell me a little bit about how your experience with Soy Miss 15 interview? I was really nervous. Why? Because I didn't know what kind of questions they were gonna ask me. Okay. And I heard that you guys were strict. Really? We're strict, huh? Estabas nerviosa. Sí, pero no, you guys are... I really enjoy being in this pageant. Well, thank you. Okay. Really appreciate ¿Y cuál fue la reacción de tus papás cuando tú les dijiste, yo quiero estar en Soy Miss 15 TV? Pues me dijeron que cuando iban a hacer las audiciones y doy gracias a Dios que ellos me apoyan. Sí. Es bien importante que todos los papás apoyen el talento que sus niñas tienen o cualquier actividad que ellas quieran participar. Es bien importante que todos estén con sus hijas apoyándolas. Sí. Claro. Y contigo, Tania, ¿cómo fue la reacción de tus papás cuando les dijiste que querías ser parte de Soy Miss 15? Mis papás siempre me han apoyado desde el principio que dije que quería estar en modelaje y siempre han estado en todas mis beauty pageants y siempre han estado ahí. So, dijeron que sí. Okay, ¿do you model a lot? Yes, desde que tenía 9 años empecé con eso. And what about you, Maya? Is that, do you like to model or why is it that you do? Well, I like to model and then this is the second pageant I've been in. ¿A qué edad empezaste a modelar? Tenía 14. 14 y tú desde los 9. Desde los 9. Okay. Pues bienvenidas aquí en Soy Miss 15. Vamos a tener las preguntas en otro show para que todos estén pendientes. Vamos a estar participando en diferentes actividades que ellas han tenido para que con esto ustedes en sus casas puedan estar siguiendo, dando seguimiento y también tengan a sus favoritas porque todas son muy guapísimas, todas son muy talentosas y les vamos a estar dando probaditas de lo que viene siendo todo el proyecto de Soy Miss 15. Go find us on Facebook. You find a lot of interesting pictures there of these beautiful girls. Para que todas las chavas están en Facebook, denle un like a todas, a sus favoritas. A mí también, ahí estoy en Facebook. Mari en Facebook. Todos ahora en las redes sociales. Es por eso que les vamos a seguir invitando. Háganle la invitación, chicas, para que se presenten, nos acompañen en la pasarela. La pasarela va a ser abril 21, aquí en el Salón Royal Garden, en Mesa. Y es muy divertido, así que todas las chicas deberían join in Soy Miss 15 y que luchen por sus sueños. Sí.
Very well said. Por eso, nuevamente, Mari, quiero hacerle la invitación para que se nos acompañen. Yes, it's going to be April 21st here at the very elegant Royal Garden. As you can see, this hall is absolutely beautiful, right, girls? Claro. Yes. Yes, I can't wait to see it the day of the pageant, April 21st here at Royal Garden Event Hall. Sí, porque pueden aprovechar, nos acompañan a la pasarela y de paso van a conocer las instalaciones del right. Salón Royal Garden, donde en verdad, si la gente quiere tener un evento inolvidable y que toda su familia se divierta, es un lugar muy adecuado para que tengan una fiesta con elegancia y estilo, la verdad. It's very beautiful here, girls. Really, tiene dos salones, tiene un jardín maravilloso que más adelante vamos a estar grabando también por aquel lado para que lo conozcan. Y tenemos todo. Yo creo que aquí personifican el color que ustedes quieran en su evento, desde la decoración, desde los colores en las columnas, fuentes artificiales. Nos hemos dado cuenta de muchas grandes sorpresas que Royal Garden tiene para ustedes y es por eso que estamos grabando Soy Miss 15 desde esta localidad. ¿Ustedes quieren decir algo acerca de Royal Garden, niñas? Que todo el tiempo que vengo está decorado bien bonito y me gusta mucho este salón. And it's different every time, right? Yes. Yeah, I've never seen it the same once. It's very good. Y siempre tiene muchos colores diferentes y está muy bonito arreglado y para mucha gente también. Más adelante vamos a tener una entrevista con los administradores del Salón Royal Garden para que ustedes también vayan conociéndolos y el día de la pasarela vengan y también se acerquen a ellos porque son muy amigables. Ellos van a darles información acerca de todo lo que ustedes necesitan para su fiesta. Ok, well, thank you, guys. Vamos a estar más adelante con ustedes. Again. Vamos a un comercial. Muchas gracias. Girls. Bye. 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 Mi segundo consejo para que decores la iglesia en donde festejarás y agradecerás a Dios por tus 15 años de vida, puedes hacer la decoración de la misma flor y el mismo color para cada una de las bancas, los arreglos del altar que posteriormente puedes volver a utilizar. Soy Miss 15 y Royal Garden te invitan a su gran expo pasarela este próximo sábado 21 de abril, en donde encontrarás de todo para tus 15 años. Si estás preparándote para celebrar al máximo esa gran ocasión, esta es la oportunidad que estabas esperando. No debes perderte esta gran expo pasarela. Te esperamos el próximo sábado 21 de abril en el Salón Royal Garden, ubicado en el 1940 East Main Street en Mesa, Arizona. Acompáñanos desde la 1 de la tarde. Además, tendrás la oportunidad de participar en la rifa de un vestido para tus 15 años y ganar muchos regalos más. No te la debes perder. Para más información y venta de boletos, comunícate al teléfono 480-748-5491 o al www.soymis15.com. Nuevamente continuamos con todos ustedes allá en casitas. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí un segmento más de Soy Miss 15 TV. Estamos ahora con el señor Moroni. Bienvenido, señor Moroni. ¿Qué tal, Arturo? Gracias. Estamos platicando ahora acerca del Salón Royal Garden, uno de los administradores propietarios de Royal Garden en Mesa, Arizona. Muy bien. ¿De dónde sale el nombre del Royal Garden? Royal Garden fue el nombre que mi madre escogió hace muchos años, en el año 2000, cuando abrió su primer salón en Phoenix. En aquel entonces estaba en la 35 Avenida y la Thomas. Y luego ahorita estamos ubicados en la Main Street y la Gilbert Road. Claro. ¿Qué capacidad tiene el salón? Porque son tres salones y un jardín muy bonito. Exacto, tenemos tres áreas que podemos conducir. Podemos tener dos o tres eventos en una sola noche. Tenemos un jardín que le gusta muchísimo a las quinceañeras para tener su ceremonia o también para las novias. Y contamos con dos salones en el interior. Cada uno con capacidad de 270 personas. Podemos tener hasta 600 personas. Hasta 600 personas. Sí. Entonces puede ser una fiesta desde 50 a 600 personas. A 600 personas, exacto. Y ustedes también decoran de acuerdo al color, porque ustedes también dan el servicio de decoración, ¿verdad? Cada que venimos aquí encontramos diferente claro. color el salón. Oh, absolutamente. Tenemos más de 70 diferentes combinaciones de colores. Y una de las cosas que me impresiona mucho es ver que también la iluminación. Las columnas son de concreto y también se iluminan de acuerdo al gusto de la, de
del cliente, de la gente. Sí, estamos trayendo lo más nuevo que existe en iluminación. Ahora podemos tornar el edificio exterior totalmente rosado, si es lo que quiere la niña, o una novia que quiere algo, sí, algo fresco como un azul, lo podemos convertir todo el edificio, dentro y fuera, en esos colores. Todos los invitados quedan impresionados, y algo más en la música, lo que me gusta, que también tienen ustedes ya todo el setup para que la gente venga y se disfrute, para que no se preocupen de la fiesta, los amenizadores de la fiesta. Oh, exacto. Contamos, nuestro salón es uno de los más equipados de los que yo conozco, he escuchado. Tenemos nuestro amplio sistema de sonido. Y también, junto con eso, tenemos los paquetes, que básicamente son todo incluyendo. Muchas veces cuando hablo con la madre de una quinceañera, le digo que lo único que se preocupa a ella es traer el vestido de su niña. Lo demás, nosotros nos encargamos. Lo demás, ustedes están el paquete completo, desde meseros, servicio de banquete, fotografía, video, limusina, claro, todo. Una cosa bien importante que siempre tiene que la gente tomar en cuenta, y me gusta mucho, que el capacidad de estacionamiento grandísima, más de 250 carros para estacionarse, iluminación, vigilancia. Royal Garden es uno de los mejores lugares para rentar en un evento, y gracias al señor Moroni que nos ha facilitado para estar haciendo estas grabaciones, este proyecto de Soy Miss 15. Claro, para nosotros ha sido muy importante tener que sea un ambiente de familia, más que todo. Consideramos que una quinceañera es algo bien especial, aparte que es una celebración, es algo bien especial para esta muchacha que dejó de ser niña y ya entra, se introduce como una señorita. Entonces es algo muy especial para los padres anunciar de que su hija ya es edad. Yes. Entonces nosotros estamos aquí para hacer ese sueño realidad. Ese sueño realidad. Una cosa que me ha gustado mucho, la laptop que regala. Claro, para nosotros es aún más importante que la diversión de una niña, es su educación. La educación. Entonces, nosotros con los paquetes que hacen en su salón, regalamos un laptop para que ella se enfoque más que todo en su educación. En su educación. Entonces, ¿cómo fue que nació la idea de la laptop? ¿Por qué? Oh, fue algo interesante. Hace muchos años atrás, cuando estábamos teniendo salones en Phoenix, me acuerdo que yo estaba enfrente de un padre de familia, que él había depositado y había hecho un contrato con nosotros, y luego su hija se tornó a él y le dijo: Daddy, ¿me vas a comprar mi computadora también? Y él respondió: no puedo, porque acabo de hacer el gasto muy extremo para mí y no voy a poder. Nos dimos cuenta que había una necesidad para nosotros contribuir y lo hicimos. La tristeza de la niña porque no iba a tener su computadora, claro, y el papá también con la alegría de hacerle su fiesta de quinceañera. Claro. Fueron padrinos de la laptop, y es de ahí que nace la idea, claro, de cuando vienen con ustedes se llevan su laptop. Sí, es importante la educación también. Ok, pues muchísimas gracias, señor Moroni. Vamos a estar por aquí con la gente el día 21 de abril, la próxima.